Okay, según yo. Tururú. Final Fantasy X. Oh, creo que la regué. Okay, sí los tengo, sí los tengo prendidos. ¿Me explicas para qué es el tablero? Yo casi no jugué los anteriores. Como ya no conozco mucho de los anteriores. No sé si básico o avanzado. No tiene nada que ver con los anteriores. Yo te recomiendo el avanzado porque permite mejor desarrollo, pero por eso te pregunto, porque no sé. ¿Has elegido el tablero de horas avanzado? ¿Estás seguro? Ok, sí. Se me hacen bien las dos. Sí se escucha bien, el audio del juego y todo. Thank you. Sí. Gracias a mi hermano sé que prácticamente todos los Final Fantasy son largos. Lo entendí cuando no me acuerdo en a cuál mi hermano se tardó. Creo que me dijo 12 horas en 12. Sí, 12 horas en terminar de matar a un jefe. Porque nomás no podía. Pero no me acuerdo en a cuál. Pero sí lo vi sufrir.
No más falta que sí. De pura suerte lo mataba. No creo. Listen to my story. This may be our last chance. Final Fantasy. El X es 10, ¿no? O estoy mal. Si el X era un 10. Doy pena para los números romanos. La cara de los niños nos recuerda a los Sims. Dejemos el nombre tal cual. Que se va a estar raro que sea hombre y con mi nombre de mujer. What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Got it. ¿Puedo irme hacia otro lado? ¿No? ¿Era todo lo que tenía que hacer o qué? Puedo ir para allá. Can you sign this? No problem. Please. All righty. Me too. Take it easy. Esa podrá ver con todo y la gorra en la cabeza, tapándole los ojos. Well, gotta go. Cheer for me. I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, Maybe. Tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Sí, sus caras me recuerdan a los Sims. Imagínense que viviéramos en un lugar así, futurista, que el agua cayera así, o que se viera así, en curva. In a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about checked all night. Perro, Final Fantasy, no pensé que te vería jugando eso. Me gusta Final Fantasy. Coming through, sorry. Tal vez no soy una
fanática al 100% de que me sepa todos. Pero me gusta mucho la temática y me gusta mucho los RPG. No sabía que tenía que seguirle ahí. Pues yo nomás estaba corriendo. Yo creí que iba a seguir. A la otra me espero. Yo recuerdo cuando veías estas cinemáticas en su vida en la PlayStation 2 y te volaba la cabeza. ¡Oye! ¡Puro metal! ¿Qué significa qué cosa? No es bueno, ¿verdad? No, me parece que esto no es bueno. Se está chupando la ciudad. Esperaba que terminara de jugar. Lo que sí es que soy malísima. Por ejemplo, en Final Fantasy XIII no nivelaba bien. Como ahí tenías que una que te curaba, otro que era soporte y así, no los nivelaba bien. Todo estaba mal. It begins. Le puse los stats mal. Don't cry. Sí. Pero batallé porque yo sabía que estaban mal hechos. El otro, pues, ¿qué está pasando? El que me quedé con ganas de jugarlo fue el Final Fantasy XIII parte 2. Ese lo empecé, pero no lo terminé. No me acuerdo por qué no la terminé. Hey, not this way. Look. Oh.
Okay. Parecen escamas. Creo que sí son escamas. Bueno, ¿y este qué hace? No muy bien. Estos no cuentan, nos abriremos paso. No puedes derribarlos a todos. Córrete a los que molestan y corre. Ok. Y esto es lo que no le gusta, por ejemplo, a mi novio. Que atacas por turnos. Y a mí sí me gusta. Te deja pensar qué tienes que hacer. Parece una espada. Acerca del turbo, cuando se llena la barra turbo bajo los valores de vitalidad y puntos de magia, el personaje puede usar una vez una de sus técnicas turbo. Con los comandos en la pantalla, pulsa la cruceta. Ok, es esta la técnica. Ah, turbo. ¿Sí? Ok. Yo estoy deseando que me saquen Persona 5. ¡Ah! Me lo hice. Bien. Gravedad. No la atiné. No supe con cuál era. ¿Tengo objetos? Ah, no, sí tengo objetos. Nunca he jugado Persona 5, por cierto. Me lo han recomendado, pero no. Bueno, todavía aguanto.
55. Y para... No me he fijado si en Xbox está el Persona 5 en el Game Pass. No sé, no tengo... No puedo checarlo ahorita en la mano. No tengo para checarlo ahorita. Tengo que ver cómo es que hago la técnica. Porque tengo que picarle a los botones, pero... En la de este güey no sé si tenía que picar a los gatillos o... ¿Qué? La chingada. No sé qué chingados iba a hacer ese mono. This could be bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Chingada madre. Pinche madre, no cae. Y ahí está. ¿Funcionó? Aaron!
la chingada. You are sure? This is it. This is your story. Y pues nos va a chupar el diablo. It all begins here. Madres. Nos chupó el cielo. Hey. Hey. My old man? Para allá. I thought about a lot of things. No soy chiquita. Like where I was. Hola, Ares. What I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Aaron. Pues nomás el pájaro, güey. ¿Puedo nadar más rápido o solo así? Tengo vitalidad de 214, de 520. Tengo 5 pociones por si se muere alguien. Escudete. Okay. Bueno, por eso no tengo nada interesante. Prosigo. Con madre serían nadar así de veloz, nomás haciéndole así. Un cofre, pero... Ah, sí, sí lo puedo abrir.
Ok, no puedo ir por ahí. Y me caí. ¿Como un templo? No. A la chingada. No tengo mucha vitalidad, pero tampoco sé cuáles son los ataques, así que... Ok, se muere pronto. Ah, cabrón. Oh shit. Hasta el pececito se fue mejor. ¡Ah, la chica! Se le comió. ¿Really? Estás viendo que me está... Y me quita 200 a la chingada. Ya con eso ya valió madres. O me tiene que... No le quito nada. Poquito. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Con la Y abro. Abro aquí, ok. No, 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 estoy pendeja. Ya ni uña tengo y me la quiero seguir mordiendo. Ya me las corté. Cold. Need fire. Kuzu, ¿crees que le puedas pasar el link a Sagat? Me había dicho que se lo pasara si hacía stream, pero se me ha olvidado por completo.
por favor. Si le puedes pasar el link de Zip. Zip. Si no me equivoco y se me va el rollo, se llama Luis, ¿verdad? Entonces sí es. Sabía que era Sagat. Thank you. Flores secas. Dos cerillas. ¿Cerillas? Por el momento tengo. Tengo flores. Thank you, Kusu. Yesca y Pedernal. ¿No hay nada más aquí? Aquí es de donde venimos, ok. No me acordaba. Madres. ¿Qué será lo que está escrito en el piso? ¿Necesitas comida? What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Llorabas. Uh-oh.
I'll get more wood. Okay. Give me a break. Parece un perro. Eso me recordó a Borderlands. You on my side? Cool. Uso de las granadas. Algunos objetos como las granadas tienen un efecto especial en las batallas. Esos objetos solo pueden utilizarse en la batalla mediante la habilidad usar dentro del menú especial. Aquí. Aquí. ¿Puede robar? ¿Se puede robar? Le robé otra granada. No, no hace nada. Esta vieja sirve mejor con las granadas. Extrañaba ese sonidito. Mire ese HD. ¿Sabrá qué están diciendo? ¿Kemed? ¡Fed! ¡Trivet de Crisa! ¡Tralnia, Drakisha Tail! ¡Y fue Petit! ¡Fue Puneket, fue Drick! ¡Cuno! Tremendo patadón. Kid, it's my job. Hey, that hurts. Sujek, right?
Whoa. Okay. ¿Sabrá qué tanto dicen? Hey, nurse. Right, whatever. Do we hood kebeg? Ponga nada. I said I don't understand. Akonala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Que te calles. ¿Haciendo qué cosa? Un diccionario. ¿Has aprendido un poco? Si encuentras diccionarios al pet, podrás aprender esta exótica lengua. Me dieron un logro, don de lenguas. He alcanzado un nivel de lengua o algo así. What's this? Some kind of crane? Parece. Rahui! Kadia Villavonu Strana! Alright, alright! You don't have to shout! Sujait! Oh, almost forgot. Uso de tablero de esferas. Los personajes aumentan su capacidad colocando esferas en el tablero de esferas. Veamos cómo se utiliza. Selecciona desarrollo en el menú para entrar en el tablero de esferas. Aparecerá un cursor en el lugar que ocupa el personaje seleccionado. Podrás mover con el cursor. Si observas la parte superior de la pantalla, verás que en algunos puntos es posible aumentar la defensa física. En otros aprender habilidades. Se trata de las esferas de desarrollo. Los personajes se desarrollan activando estas esferas. Para activar una esfera hay que mover el personaje cerca de ella. Probemos a mover uno. Cuando pulses A, el cursor moverá al lugar del personaje y verás dos comandos a la izquierda. Ok. El personaje podrá avanzar tantos pasos como unidades de desplazamiento tenga. Tiene 4. Son necesarias para mover en el tablero. Si un personaje no participa en la batalla, no obtiene PH ni UT. Y por lo tanto no se desarrolla. Ahora Tidus tiene 4. Puede avanzar 4. De modo que avanzaremos solo un paso. Para activar la esfera que contiene la habilidad Ánimo, por ejemplo, no hace falta estar sobre ella, puedes estar a su lado. Ok, con que esté a su lado, ¿se activa? Elige el punto de destino. Ok. Tendrás que confirmar si es el lugar correcto. Así podrás confirmar el desplazamiento, ya no podrás cancelarlo. Sí, mira ahí para economía. Si te mueves 3, activas todas. Así quedará confirmado el desplazamiento. Si más tarde adviertes que has dejado esferas inactivadas todo el camino, tendrás que desplazarte de nuevo gastando UD. Ah, ok, son como un caminito, ¿verdad? Así. Hemos movido el personaje, ahora probemos a activar una esfera de desarrollo. Para hacerlo, se utilizan otras esferas. Las esferas son objetos que se obtienen ganando batallas. Ok. Y se selecciona en usar. Aparecerá una lista de las esferas en tu poder.
Cada tipo de esfera tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, esferas de vigor te permiten activar las esferas de desarrollo de fuerza, defensa física y vitalidad. Las esferas de habilidad te permiten activar las esferas de desarrollo de habilidad. Puedes activar la esfera sobre la que está el personaje y las vecinas, es decir, las que están a un paso de distancia. Ok. Ahora, la única esfera que tienes a tu alcance es de desarrollo de habilidad. Por lo tanto, solo puedes usar una esfera de habilidad. Selecciona usar. Como hemos seleccionado la esfera de habilidad, brilla la esfera de desarrollo de habilidad próxima al personaje. O sea, sale la de un ladito, la que parece un escudo. Si procede del mismo modo... Ok, tales parámetros pueden aumentar utilizando esferas de vigor, de magia, de agilidad. Cada esfera de desarrollo puede ser activada por más de un personaje. Ok. Aunque una esfera haya sido activada por un personaje, puedes desplazarte ahí con otro y activarla nuevamente. Sobre el tablero hay bloqueos que te impiden el paso. Cuando llegue el momento de atravesarlos, podrás ver una explicación al respecto. Hemos visto los principios básicos del desarrollo de personajes, ahora conoceremos algunas funciones útiles del tablero de esferas. Pulsando Y podrás comprobar la condición actual del personaje. Okay. Observa bien esta información y decide cómo desarrollarás el personaje. Pulsando LB y RB. Puedes cambiar de personaje. Con RB y con estos. Esto es útil para cuando quieres desarrollar varios personajes consecutivos o comparar sus condiciones. Además, con el Star, creo que es el otro, puedes ampliar tu visión del tablero de esferas. Mauser, está bien enorme. Así finaliza la explicación. Puedes poner en práctica lo aprendido desarrollando a Tidus. Ok, espero y ella ha aprendido bien. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. O con la B me sumerjo. Ah, tengo que mantener esto así. Objetos de esfera de vigor y de habilidad. Ahorita lo checamos a ver si... A ver si sé usarlo. Thank you.
Okay. Esto está muy amplio. Okay, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, esta cosa. ¿Por qué está en verde? Punto vacío. Cara, que sale la... ¿Por qué me sale eso en verde? Ya sé que me salen signos de interrogación, pero no sé. Dice punto vacío, pero no sé por qué dice punto vacío. O bueno, más bien porque está seleccionado. Aprende la habilidad ánimo. A ver. Ah, ok. Ya. Ha de ser de la morra esta, que no me sé su nombre. De la chava que se me acaba de unir. Dice que tengo una UD. Suponiendo que lo gasto. O sea, supone que aquí estoy, ¿no? Puedo agarrar este. Y si uso este, como nada más tengo uno, sería más batalloso llegar aquí. Bueno, ay. Hacia este. No te preocupes, perro. Punto de fuerza, defensa física. Creo que sería mejor esto, ¿no? Aunque si sí, voy por ahí, luego por ahí, por ahí. Por ejemplo, si me voy para acá, me da o sea, si me voy por este espacio, todas estas dan, por ejemplo, mala suerte. Esto es vacío, vacío. La habilidad alma de dragón, defensa física, 200 puntos de vitalidad, 2 puntos de fuerza, aprende la habilidad sembrador. Sembrador. Este está bloqueado. Ataque niebla. Y acá es, sería ese chiquito. Podría irme para más arriba. O podría irme hacia un lado. Que veo que está más bloqueado porque dice nivel 2, nivel 4 y nivel... Por el 1 me podría ir por arriba, pero está bloqueado para nivel 4 y nivel 2. Entonces podría utilizar, por ejemplo, eso, que es habilidad de ánimo, defensa física 1, rapidez 1, fuerza 1, puntería 1. Girarse, puedo irme por ahí y agarrar todas estas. Bueno, no todas, porque tengo que regresarme. Eso es lo que dice, que tengo que regresarme, tengo que escogerlas. Porque no puedo escogerlas todas. Si escojo una ramita, luego me tengo que regresar. Y gasto los puntos, ¿verdad? Ok, sí, eso es lo que... Ok, entonces luego lo pensamos. Ahorita ya voy agarrándole más o menos en cómo me tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no me conviene.
Luego de acá me podría ir para acá. Y luego de aquí me podría ir para acá. Luego de acá me podría ir para acá. Y luego agarrar esta de acá en medio. Bueno, ya más o menos como que... ya me voy... ya más o menos le voy agarrando el hilo. No funciona, golpea la pantalla. Cosa no es buena. ¿Cómo se le llama? No es un pulpo. Bueno, parece un pulpo. Algo así. Más que la boca la tiene arriba. Esto es demasiado lejos para atacar. Los comandos extra. A veces en las batallas puedes usar comandos adicionales. Cuando aparezca la indicación correspondiente, pulsa. Espera. Okay. Oh shit. De nuevo esperar. Maldita sea. Lo que no sé es cómo lo hago. Ah, sí pude. Ay, la pendeja, la usé en esta pendeja. Estoy bien, mensa. Ay, no la quería usar. Se me va a morir este mensa.
Bueno, no se murió. Cosa. ¿Las granadas sirven debajo del agua? Ah, sí. Así sirven. Ay, se movió el pie solo. Bueno, creo que ahorita ya nos podemos mover. Que aguantamos mucho en la respiración. ¿Qué es eso? Futra Irsch! Tradalupt van a Neg. Como perrito. Tungodim. We, Wicheta. Hey! Hey, I helped out, didn't I? Que duermes afuera. Algo de comida. Se atraganta.
you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Whoa! You really do understand. Woohoo! Pasaba el tren, así que lo había silenciado un ratito. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some. Ya terminó el tren. You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Okay, eso explica las ruinas. No hay nada aquí. You said you play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Huh. Por cierto, Kuzo, no te había preguntado si estaba sincronizado el audio. Es que a veces el audio de mi... Okay. De mi boca y el de ella no está sincronizado. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Okay. Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I can go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way!
Whoa! Según yo, ahí debería sincronizarse. Es que a veces pasa que tengo que quitar y poner el cable de los audífonos. No sé por qué pasa, pero pasa mucho. Etonic. Se me olvida que a veces tengo que hacer eso. Pero no sé por qué. Inicio el stream, se retrasa y tengo que ponerle eso. Ya nos chupó el agua. De nuevo. Sí. Okay. Hay un cofre. Riku. Blitzball. Hey, you okay? Hey! Mocos. Yo le veía el cabello rojo y es como naranja. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Alguien le había dicho que no dijera. I meant forget that. I got too close to sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. El juego me dice, ve allá, y yo no, quiero ir por acá. Un barquito. Un antídoto. Bueno, por acá ya está. Ya podemos ir donde dijo. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask.
It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? No, ni te conocía. Ni te conocen. But you from the Xanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Tal vez. Ay, Dios. Hey, it's this way. ¿Y por qué por acá no? Parecen piedritas ahí. Mocos al agua. What's the big idea? Encontré un pez. Hay que checar lo de los cosos. Bueno, parece que sí hay que ir por ahí. Apenas se ve decir qué bonito se mira. Colores. Mira, hay un cofre. ¡Ah! Me recuerda a Pokémon. Pero creo que no tengo.
Tranquilos. Se me había olvidado que donde atacas, el ataque puede infligirle daño a las de los lados. Y el otro. ¿Cómo puedes hacer daño con una pelota? En el agua. Se mira muy padre el agua. Hasta te dan ganas de meterte un chapuzón. On your team, right? A major blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Eres bueno, te necesito. Casi, casi le dice. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. Y ese tiene hambre todavía. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do, long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Pues sí, güey. Bueno, ahorita lo... Bueno, a ver. Siempre me equivoco de... A ver. Era... Aquí. Tengo 3 UD. ¿Para dónde sería mejor?
Es que no estoy segura. Bueno, a ver. ¿Para qué quedamos que servían estos? Bueno, a ver. Tengo tres. Rapidez, esta está bien. Quedamos en que si uso una, la de al lado, se activa, ¿no? Una consecutiva. Según yo. Acuérdame. Por ejemplo, estoy aquí y pagué la de arriba. Entonces, de esa a esa, la que ya está bien. Por así decirlo. Por eso dice trasladar o usar. ¿No? Entonces tendría que irme. Por ejemplo, aquí ya tengo una, dos y tres. ¿Cierto? Okay. Que sería... Ah, ok. Okay. Aunque no tenía uno para moverme. Pero era a lo que me decías que me daba toda la opción de irme hasta allá, ¿cierto? Que me hubiera movido hasta acá, decías tú. Y me activaba esas tres. Ok, bueno, mi primer error, vamos bien. Entonces a la próxima que me dé, me voy toda la opción que hasta donde quiera yo llegar, pero guiándome con la con lo de trasladar hasta donde esté toda la lucecita, hasta donde quiera llegar, pero
tratando de que sea lo más abarcado para no desperdiciarlo. Ah, babosa. Y yo creo que hay que comprar, no sé si hay a tienda, necesito comprar pócimas. The one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Vamos a llegar a la isla. A la isla, al pueblo. ¿Por qué voy para acá? Voy al pueblo, llego al pueblo y vuelvo en un minutito porque voy por algo de tomar. Más que pasemos al pueblito. Besaid Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Ah, Luzu y Gata. Okay. Mmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? La he olvidado. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Ah, pues lo que me muestran al principio cuando los niños traían la pelota. Go ahead, you try. Hey, not bad. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Okay. Vengo en un momentito, voy por algo de tomar. Corre, 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 corre. Thank you.
Cristian. Ya corrí, ya volví. No tardé mucho, eso creo. Por cierto, hola. Vamos a meternos a... Qué ropa tan rara ahí es la que está encuerada. Bueno, casi sin ropa. ¿Me puedo meter a las casitas? Ay, canijo. Comprar objetos. Cola de Fénix creo que todavía tenía. ¿Cuántos guilds tengo? 500. Dame 5. Cola de Fénix tengo 2. No, está bien. Estoy bien. Mira, aquí está este güey. Go present yourself to the temple summit. Okay. ¿Y esos están dónde? ¿Arriba? ¿Acá? ¡Qué buen cambiazo de música! It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Okay. Have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner? Uy, pinche vato Laro. I got too close to Sin's toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Yep. Uy, pues perdón. Salí. Creo que con eso estaba. Creo que era aquí la casa de este chavo. Sorry, man. No time for lunch. Take a nap. You look
Vale. No me dices dos veces que quiero dormir. At least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. But it's been nearly. It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Ah, caray. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Buen punto. Waka? Ay, otra vez el tren. No me percaté que había un libro ahí. Me gustaría poder encontrarlos todos, pero con eso de que soy muy despistada, creo que no los voy a poder conseguir. Wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. Ah, ok. Ya no te gusta ningún otro a partir de aquí. ¿Es particularmente peligroso en ahí? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Pues ya veremos qué pasa en la. Hey, but what if something happens? En la E3. A ver qué cosas sacan. The precepts must be obeyed. Bueno, que te dan ya una vista un poquito más detallada de la del lanzamiento de los juegos. Maybe. Casi siempre me pierdo las E3. La mayor parte del tiempo. Estoy trabajando y nunca los puedo ver. Ok. Sí, porque me dijiste que
De este, el otro, el, es el que me dijiste que está, que no te gustó. El X2, algo así, ¿no? A ver, recinto de la prueba. Quien busque las artes secretas de Yevon deberá pasar la prueba. Si halla la senda correcta, podrás llegar a la cámara del orador. Deberás usar A para examinar puntos clave y abrirse camino. Ok. ¡Dionisa! ¿Cómo estás? Hay un símbolo extraño. ¡Ay! No lo leí, nomás le piqué. Parece que hay que utilizar las esferas para avanzar. Las esferas de obstrucción abren el camino hacia la cámara del orador. Las esferas de destrucción abren el camino hacia los tesoros ocultos. Mi novia me está diciendo que me comí su pedazo de pastel, pero fuiste tú. Yo no fui, es más, ni he comido pastel. También hace falta la esfera de Besalith, de Besaid. Has quitado la esfera de obstrucción. Parece que solo puedes llevar contigo una esfera a la vez. Ok. La puerta está bien cerrada. Hay un hueco en forma de esfera. Colocar esfera. Hay un hueco con forma de esfera. Ok. Hay un hueco con forma de esfera. Quitar esfera. Ah, ok, yo creí que se cerraba si quitaba la esfera. Quitar la esfera. Hueco por forma de esfera, colocar. ¿Cómo estás, Dionisa? Aparte de que te comiste el pastel de tu novia. ¿Y eso hace qué cosa?
hay un hueco, pero... ¿Eso es malo? ¿Se lo pongo aquí? No os puedo llevar una esfera a la vez, ¿no? A ver... Algo se escucha. A ver. Si fuiste tú. No, yo no me lo comí. Fuiste tú, tramposa. No, no fui yo. Una vara de sabio. Las esferas de destrucción sirven para encontrar tesoros ocultos. Y esta la voy a poner acá arriba. Bueno, fue el perro. Bueno. Pero no pasa nada. Y la otra ya la subí. Ahí se quedó arriba una esfera. ¿Cómo hago que baje? ¿Hay alguna forma para cerrar la puerta esta? Que bueno, esta pues ya se abrió. Y esta pues ya la puse aquí. Oh, yo creí que no la había puesto ahí.
Parece que hay que mover el altar con la esfera puesta hasta la posición correcta. Hay un símbolo brillante en el suelo que quizás sirva para volver al altar en lugar inicial. Summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. Okay. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Oh, whoa! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The guardians in there now. Se me antojó ahora un pastel de chocolate por tu culpa, Dionisa. And who knows what the others thinking? Well, now that we come this far, might as well go all the way. Un logro, lo correcto. Completa la prueba de Beside. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... Es que, it's mad easy. Is the summoner all right? Yo soy la invocadora, dice. Who are you? Un extraño que no es de esta época. ¿Y tú? Cabrón. Es que le pregunta que quién eres y yo, pues un extraño que no es de esta época. Ya me acordé de ella. Dime que se cae. Sí. No te hablé. Es que estoy diciendo que la mona esta le preguntó que quién era. Mira esas gotitas de sudor. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Interesante aquí. No, pues parece que no. Tampoco hay nada. Bueno, ya vamos para afuera. No ha comido este pobre vato, güey. El joven no ha comido nada. Hey, over here. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde?
Ah, okay. What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready? Pues sí, como lo estás agarrando. Okay. No me acordaba que tenía un ojo azul y el otro verde. Está curioso. I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Le vamos a poner Kuzu, ya te crees. I remember that night we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed for everyone. For me. Mi ojo. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Ah, mi ojo. Hi, guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Sí, te iba a convertir en un pajarito. En un pajarito muy bonito. Victory! 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 Yeah! You heathen! Stay away from the summoner! You're a bad man! Lady Yuna, be careful. But it was really my fault to begin with. Get the guys, viejo. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more! So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can
Tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Stay away from the sun. Da pinche vieja. Stay away. No puedo irme a otros lados. Entonces, ¿para qué me dices que cuando tenga sueño? Good. Sleep tight. Si no me puedo ir a ningún lado. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey! You said you'd go with me! Oh, hey, El otro. I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. You. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Ay, qué bonita se mira. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Se mira preciosa. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you. He's dead? ¿Cómo le preguntas a alguien si está muerto? When they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well... After the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka.
Stop. You're embarrassing me. Y nunca comió. Se quedó con hambre. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa! You're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Mm. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. Yes. I guess you're right. Okay, off we go. Ya tengo equipo. ¿Tu especialidad es porque arroja una pelota? También estaba jugando al Final Fantasy XV y no lo terminé. Me estresaba andar en carro. Magic can beat that thing. If you can't beat them down, you gotta use magic of an element they don't like. Magic? Element? Let's have our black mage show you what I mean. Necesito conectar el cargador. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Necesito cargar el control. Lo bueno es que aquí tengo el cargador. Ahí está. Ok, los elementos. Son la esencia de la magia y los monstruos. Hay 4 tipos: fuego, frío, rayo y agua. Fuego es contrario a frío y rayo a agua. Spells of ice work well against fire fiends, and ice fiends are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like this one here is a water fiend, which means... Se me va a venir olvidando eso, pero me tengo que acordar.
Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? Este güey chingos de prisa. Mucha prisa, mucha prisa. What's... It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Oh. That should do it. Con uñas cortas parecen mis dedos más chiquitos. Son dedos de niña. Cinemática. Ah, caray. Ánimo. Ah, okay. Olvidaba que también había pasivos. That's enough. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Hmm. But he has protected me. Huh. Okay. ¿Qué es eso? Ok, no entendí qué decía ahí. Hay un cofre ahí arriba. ¿Cómo llego a ese cofre? Curioso, bueno, no sé cómo llegué. Oh.
Ok. A flyer. That's your department. True, true. But, why don't we let our summoner show us what she's made of? Relevo en las batallas. Para cambiar un personaje durante la batalla, pulsa LB. El personaje de relevo podrá entrar en acción enseguida. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Usa el comando invocación para llamar a los eones que ayudan a Yuna en la batalla. Ella es la única que puede utilizar este comando. La vitalidad de un eón disminuye cuando sufre daño. Si llega a ser a desaparecer de la batalla y no puede ser invocado por un tiempo. Los eones recuperan vitalidad al utilizar las esferas del viajero. Ahí hubiera podido invocar a Kuzu. Bueno, mejor no. Como que parece más mujer. Hubiera sido... Hubiera sido extraño. ¿Te puedes morir de una vez? Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, birdie. Cura los estados alterados de un aliado. Ok. Ay, le pega 30, güey. Casi no le pego. Ah.
El Electro es el que más le pega. Me gusta cómo se mira el... La invocación, que se me olvida su nombre porque no le puse Kuzu. Al próximo le voy a poner Kuzu. O Rotio. Cualquiera de los dos. Esta era con este. Y esta era con este. You let the boy handle that one. Se me olvidan los relevos. El problema de que ahora son más es que a todos les tengo que subir la cosa esa, ¿verdad? De los... De las esferas y las habilidades. Donde vinimos ahorita, donde fuimos a nadar. El niño. Puerto Quilica. Míralo, ¿qué andas viendo?
Cuando llegues al puerto hay una cinemática que me gusta mucho. Quiero explorar. Ok. Mientras... Antes de ir a hablar allá. Vamos a ver qué hay en el barco. Que no creo que haya mucho, pero... Chance y encuentro otro libro. Ya, no hay otro libro. ¿Quieres que? ¿Quieres que te deje mis binoculares? Sí, dame. Ah. No me prestan los binoculares. Fascinating clothes you're wearing. Yeah! Filthy, filthy. These ones. Don't look like you got much money either. I've no business with you. Out of my way. Who do you think you are? Awaka the 23rd. Merchant extraordinaire. Awaka the who? Don't tell me? Well. Not many do. Not yet. Ni modo, ¿para qué me andas diciendo sucio? Ok, también puedo patear esas cosas. Restricted area. Uy, pues perdón. Sala de propulsión. What the heck is what? What is this place? The power room, like it says on the door. Yeah, but why the big birds? What's so strange about chocobo power? Chocobos? Vas a ser un chocobo, Kuzu. What? You've never seen a chocobo? Cuando tengo un chocobo, le voy a poner Kuzu. What island did you come from? Miracles and oddities were starting to become daily routine on this trip. Serás Kuzu el Chocobo. Is that I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? So is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. Un gran peso. When your father's famous. Huh? Waka's a bit lacking in the imagination. Huh? Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. Canijo. Ay, había cinta aquí.
the wind. It's nice. Mmm. Hasta la risa da miedo. ¿Qué te ríes? You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. But I believe you. Huh? No me crees, loco? I've heard in Xanarkin, there is a great stadium, all lit up, even at night. Huh? Great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Allá vaya. My father. His name is Jekt. Amazing! You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. My old man, he died 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day, and never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jekt came to Spira. But, it's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Vaya, vaya. Yeah, but how would he get here? You're here? Are you not? Sí, me chupó el cielo y por eso estoy aquí. Gordito, está bien gordito y precioso. Si vienes, sí te lo regalo, pero tú no vas a venir. Quiere que lo acaricie, me está rondando. Chiquito hermoso. What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Zin is going for Killika. We gotta distract it. Our families are in Killika. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh boy! Uy, qué bonito gordito. Si vienes, dejo que carices aquí. Hermoso. Cuando tengo la puerta cerrada, se mete por la ventana porque se quiere acostar. O que lo acaricie.
Y como me está ronda y ronda las manos, es que quiere que me dicho. Madres. A ver, QB, me voy a ocupar. Ya sé que quieres que te acarice, QB. How many of these things are there? What? We hit the pin first? Los ataques con espada y otras armas no alcanzan a enemigos distantes, como la aleta de Sin. En estos casos se utiliza la magia y el balón de Waka. Pendeja. Perdón por la palabra, Kuz. O sea que no te gusta que diga más palabras. QB. Ah, huele chapopote. Pendiente, ¿no? Ahí no era. Y a Lulu le quedan 141. Thank you.
puedo... Ahí está. No podía seleccionar al jefe. Si hago una invocación ya nada más... Bueno, no olvido. Así no le quito ni... ni madres. ¡Ah! Me duele la oreja. Y tranquilidad. Mira, Kuzu. Bueno, ahorita que se case la cinemática. Queremos. Ya se está durmiendo. No, creo que están arreglando la calle. Igual bastante a Chapopote, con lo que lo parchan y me está mareando bastante. Déjame cerrarle a la ventana. Ay, huele horrible. A puro plástico quemado. ¡Qué Kyubi! ¡Te desperté, precioso! ¡Hala, Sumech! ¡Una medusa mutante! Gracias.
¿Cómo te gusta estar aquí? Ya tengo el de este. Chocolatito. Ya se va a morir Waka. Y se murió Waka. Ya me mataron a mí. Chetos. Lo que no me gusta es... No sé cuánto le falta... Cuánto le queda de vida. Creo que ya. ¡Yay! Me dieron varios. Mumba de hielo. ¿Qué es un Mumba? ¿Esa cinemática es la que me decías? New. Ok. Y arrasó con todo. Okay. Eso era donde estábamos viviendo, ¿no? Bueno, donde llegamos ahorita. When Sin attacked Zanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will
defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Puerto Quilica. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Ah, thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Ahora sí. Ya llegamos. We'll go see what we can do to help in town. ¿Qué quieres? La tienda está cerrada, no pongas gorro. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Esa es la parte bonita que me decías que querías ver, ¿verdad?
Wow. Michi, estoy ocupada. Está muy bonito. Se lució. It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Michi, yo, déjame, estoy jugando. Quiere que le dé amor. Until she defeats Sin. Pero me supongo que tiene que dar la vida para derrotarlo o algo así, ¿no? Oh. Michi, déjame jugar en paz, Michi. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow horrifying. I never wanted to see it again. Él no lo quiere volver a ver nunca más. Ikusu, a mí sí me gustaría verlo de nuevo. Se mira muy hermoso. Te imaginas así como que, ups, se murió. ¿Puedes hacerle el envío? Captain Walker's waiting for you. Ah, pues perdón. Todos trabajando como si nada. No hay pedo. Michi, estoy jugando, Michi. Tú no respetas nada. No me dejas jugar. Y ahora tengo un michito pequeño mordiéndome el cable. ¿Por qué muerdes mi cable? No lo muerdas. A ver, pues sí. No me había puesto a ver qué eran las cosas que tengo. Thank you.
Ok. ¿Cómo cambio esto? La que tengo es esta. Importantes. No sé por qué tengo todavía esto. Estamos ahí, ok. ¿El equipo cómo? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo uso? En eso sí, no tengo la menor idea. ¿Crees que me puedas explicar? Nomás sé que lo acomodo, pero no sé. De Yuna. Sí, pero esos también los puedo ver. Estas cosas también las que traes, Michi. Esas cosas también las puedo vender si no las ocupo en nada de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la que acabo de quitar la puedo vender. O nada más me deshago de ella. Ahorita voy a una tienda y la vendo, porque me supongo que no las puedo vender desde aquí, no me da la opción. Ah, pues esta es la anciana. A ver, aquí está, a vender. Ah, sí, mira, sí las puedo vender. Por ejemplo, esta que no tiene nada, la puedo vender. Con la anciana esa, sí se puede. Déjame equiparle las cosas a ellos para ver qué. Bueno, nada más es eso. Bueno, nomás tengo esa. Protección no tiene. Tengo tres. Okay. Para trasladar tendré que moverme hasta acá, pero no tengo. Para trasladar no tengo.
Eso es... A ver... No me acuerdo qué es, qué es, qué es. Puntería. Fuerza. Este tiene dos. Y una tiene estas dos ya incluidas. Y fuerza. Esos están vacíos. A ver. ¿Me puedo trasladar todas esas hasta acá? Antifrío. Todo eso es antifrío. Puedo 2 puntos de poder mágico. Aprende la habilidad sembrador. ¿Qué es sembrador? Sembrador H. De ella no estoy muy segura. Prueba porque no me acuerdo. Dijiste lo de cuando tenía que vender aquello. No estoy muy segura. Es que esto no lo ocupa ella. Lo si se va por acá, defensa mágica, poder mágico, rapidez. Lázaro, vitalidad, defensa. Puntería, rapidez, poder mágico. Creo que para acá está bien. A ver. Listo.
Ese güey no se puede trasladar. Se puede trasladar. Uy, no, 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 no. Casi la riego, a ver. Sembrador M. Punto vacío, punto vacío. Aumenta 20, habilidad hielo. Porque pues esto ya lo aprendió, ¿no? Entonces no es necesario irme por allá. Supongo. Sí. Creo que por el momento estoy bien. Vamos a ver qué vamos a vender. Ese igual lo voy a dejar. ¿Los tenis? ¿Los calcetines? No sé si había abajo o en la canasta. Entonces no sé dónde están, no sé dónde los dejas. No me quiere dar el cofre. ¿Si le compro? Si no contestas, que estás trabajando, no te apures. To live in the Kilika temple here. Yep, Lord O'Holland. Waka. Hmm? Praying for victory is all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Oy. Whatever you say. Let's play and win, right? Temple's beyond the jungle there. Está al otro lado de la selva. Mm-hmm.
What's up? Yuna is saying she wants you with us. I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Cofrecito. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a Lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies, but when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn fiend's abilities. Hey, Sam. Ah, todo porque me regresé. Hope I make it to the tournament. I can take care of those alone, huh? Just thought I'd give it a try. Hey, that one's not ours, remember? Take that. No recordaba que hubiera... Newbie here. Sorry.
shit! Mierda. No compré. Son 3400. ¿Se durmió? ¡Oh! Está recuperando energía con eso. Sigue muerto.
No sé cuánto le queda a esta madre. Fallé pa' coño. ¡Uy, pichucho! Volví a dormir. No sé cuánto le queda. Vi cuando le quedaba. Ay, al fin. Wow. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Oh, young crusaders, gather around. We'll be right back. Niyu, yo sé que quieres estar aquí, Niyu. Estás tan chiquita, preciosa. Oh, oh. These stone steps have a history, you know. Yep. Lord O'Hanlon trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready? Hey! Hey! Ah, huh? Hey! Everyone, quick! Sin spawn!
Tengo a todos muertos. ¿Cómo quieren que le haga aquí? Está morido. Suerte. Los tenía todos muertos, así que... ¿Qué onda? Debiste haber muerto ya. Acá está pintando el polio. Probablemente, pero que ella está muerta. Era la que no era.
¿Qué quieres, Miyu? Es que no... Veneno. Y María se ha muerto. Y valió. Y morí. A llorar. El problema es lo último donde lo cargué, donde lo guardé. Tantas horas para nada. Miku. Y no lo puedo saltar. Ay, Dios. Blitzball. No me lo puedo saltar, Dios. Me van a obligar a verlo. No lo quiero ver. Luego no lo guardé. Debí haberlo guardado antes de ir ahí. Ay, Dios. Bueno, son las 11:37. Voy a ver qué voy a hacer de cenar. Y pues no voy a dormir, voy a avanzarle mínimo hasta donde me quedé. Para avanzarle mañana. O sea, ahorita que regrese voy a avanzarle hasta donde me quedé. Guardar. Y ya para avanzarle de ahí para mañana. Porque igual pues sí me voy a tomar un rato en volver a llegar en donde estaba. ¡Maldita cuamugre! Pero bueno, es el truco de los juegos de antes. Si no guardabas, se iba todo a la popó. Imagínate que hubiera avanzado la mitad del juego sin guardar. Ya lo tengo que guardar. Se me olvidó que tenía que guardar.
Pero bueno, al menos pues ya sé qué tengo que hacer y todo, así que no me va a costar tanto trabajo. Bueno, Kuzu, mañana... Digo que mañana lo hago igual a la misma hora. A ver si te puedes dar una vuelta. Estoy mal acostumbrada al autoguardado. Sí. Y sí guardé. De hecho, no sé por qué aparecí aquí. Sí, guardé. ¿Dónde guardé? ¿O guardé aquí? No me acuerdo, ya no me acuerdo. No, igual pues lo voy a volver a hacer. Pues ya que, ni modo. De los errores se aprende. No me acordaba. Chintolas. ¿Por qué? ¿Cómo quieres? ¿Vas a dormir hoy? ¿Y todavía te queda mucho? Bueno, pues yo probablemente ya no te alcance. Igual ahorita ya lo voy a hacer así sin stream porque pues no manches pasarlo otra vez, no. Pues no. Hiya. Skip. Finally. Pero bueno, igual ahorita te sigo mandando mensajes. Me hubieras dicho que guardara Kuzu, porque no me dijiste que guardara. Eres la voz de mi conciencia. Y se te olvidó decirme que guardara. What team you say again? I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is. Or even where. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Orcs, brother. Pero ni modo. What? You hungry? Okay, back to the village. Te saludo en un ratito por gua. Qué tristeza la mía. Ay, qué coraje. Bueno, bye bye.